Para aquellas que no me conocen, me dedico al asesoramiento de imagen ya hace 10 años más o menos. Construimos FB, el estudio que tenemos en Palermo y que brindamos allí servicios para la mujer, para la imagen de la mujer y talleres de asesoramiento de imagen y de imagen personal. Esto lo podrán ver todo en nuestra web en breve. Tener una mirada objetiva, lo más objetiva posible, crítica y profesional para las mujeres. Tenemos, ¿cómo somos? ¿Medimos 1,80 m? ¿Medimos 1,50 m? ¿Vamos a tener el mismo cuerpo? No, por más que nos matemos, hay biotipos distintos que hacen que no podamos ser iguales a modelos que nos ponemos como el ejemplo de estética que queremos tener. Respetando nuestros estilos de cuerpo, tratemos de estar lo más saludables y lo más lindas posible. Hoy todas queremos estar radiantes, queremos no tener espinas, queremos que el maquillaje no se nos note. ¿Qué sustenta todo esto? ¿El maquillaje o la piel? ¿Qué creen ustedes? La piel. Exactamente. Las asesoras inglesas tienen una mirada de aproximadamente 12 formas de cuerpo diferentes. Nosotros desde FB consideramos hoy para este encuentro hablar de, podríamos decir, cuatro familias importantes que se desglosan o se abren en otras tantas más. Entonces, en una temporada se llamó Europa del Este, en otra temporada se llamó Boho Glam, en otra temporada se llamó El Gran Nómade, esa temporada se llama Global Traveler. Eso es la primera tendencia, la más fuerte en el mundo y por primera vez en Argentina, porque la Argentina es muy particular para aceptar tendencias.